Teniendo como sede la Biblioteca Central de la Zona Sur de la Universidad Autónoma de Guerrero, se llevó a cabo el acto inaugural del primer concurso nacional femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, a realizarse del 1 al 3 de febrero del presente año. A nivel nacional participan prácticamente todos los estados y bueno, por parte del estado de Guerrero y el impulso que se ha estado dando a través de dos emblemáticos dependencias, el COSITIEC y la Universidad Autónoma de Guerrero trabajando de manera conjunta. Entonces, en esta ocasión el primer examen está representado por 6 señoritas, 3 de bachillerato y 3 de educación básica de secundaria. De esas 3 de bachillerato, pues la universidad se honra en participar a través de una jovencita, se llama Blanca Flor, ella es de la Escuela Preparatoria 26 de Chilapa. Con ella nos sentimos representados en esta ocasión. Por supuesto, tenemos otras 2 jovencitas que estamos apoyando, que son de otros 2 subsistemas, y 3 niñas de secundaria que también son talentosas en esta área de matemáticas. En este concurso participan 6 jóvenes que representan no solo a su institución educativa, sino también al estado de Guerrero, poniendo a prueba su talento académico. Pues si tienen una meta muy grande y si lo sueñan mucho, se les va a cumplir. Solo tienen que esforzarse y dar todo, porque si tú lo haces de corazón, lo vas a cumplir. Todo lo que te propongas lo vas a llegar a cumplir. En entrevista, el maestro Miguel Ángel Rendón, director del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, mencionó el impacto de este concurso en la juventud e invitó a participar en el primer concurso estatal de ensayo. Es posicionar al Estado de una forma diferente a como nos están viendo las noticias. También quiero que sepan que el estado de Guerrero no solamente es turístico, sino también es un gran potenciador de mentes, de talentos y principalmente, como se le conoce, de recursos humanos para el beneficio de todo el país. Y también me gustaría invitar a toda su comunidad a que demuestren su lado científico participando en el primer concurso estatal de ensayo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Síganos en nuestras redes sociales, ahí está publicada nuestra convocatoria donde podrán tener más información para poder participar. La inauguración estuvo a cargo de la Coordinadora General de la Zona Sur, doctora María Xochitl Astudillo Miller. A nombre de nuestro rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta etapa de la Olimpiada Nacional de Matemáticas Femenino. Jóvenes, pongan todo su empeño, todo su interés en concentrarse, en enfocarse para que podamos demostrar a nivel nacional que en Guerrero las mujeres también sabemos matemáticas. Muchas felicidades a todas y gracias por su presencia. En el presidium estuvieron además el subcoordinador general de la Zona Sur, maestro en ciencias, José Gabriel Santos Santos, el delegado por Guerrero de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, doctor Juan Carlos Piceno Rivera, la coordinadora de Educación Media Superior y Superior de la Zona Sur, doctora Teresa Pacheco Linares, el jefe de Departamento de Innovación Curricular y Materiales Educativos, maestro Abel Figueroa Astudillo, y la maestra Constantina García Zapoteco, directora de la Escuela Preparatoria número 26. Somos Orgullosamente Guagro.